Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, vamos a dar continuación a esta pequeña serie de videos que les comentaba que lo que vamos a hacer es precisamente un portal cautivo. Entonces, lo que vamos a hacer es asegurar el entorno, pero en el enrutamiento para nuestros usuarios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a lo que es la interfaz de la WAN. Perdón, a las configuraciones de firewall, que de hecho les comento, yo no soy tan experto. Poco a poco he estado aprendiendo, a pesar de que ya llevo un año de usar este pfSense. Obviamente no todos los días lo empiezo a mover ni nada de eso, pero vamos a hacer unas configuraciones para asegurar el entorno, ¿sí? Y las vamos a ver aquí en tiempo real. Voy a tener abierta mi consola para ir haciendo todos esos procesos, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poco más grande, pero bueno. Vamos a ir aquí a Firewall y vamos a ir a Rules o Reglas. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de LAN y vamos a aplicar lo siguiente. Bueno, yo de hecho, bueno, vamos a empezar a hacer un ping a Google. Para no. Para. Por costumbre, ¿sí? Vamos a quitar estas dos reglas. Las voy a nada más a deshabilitar dándole clic aquí en la palomita, ¿sí? Ya que las tengo deshabilitadas, voy a aplicar cambios. ¿Para qué sirven estas reglas? Bueno, en principio pfSense las deja porque son las que permiten, como aquí dice, es una regla que permite a la LAN. Cualquier regla, es decir, está abierto a todo público, ¿no? Entonces, esta regla ya viene, ya, perdón, estas reglas ya vienen por defecto tanto en IPv4 como en IPv6 para hacer la conexión de la LAN hacia la WAN y de la WAN hacia Internet. Entonces, si no tenemos conexión de la LAN a la WAN o de la LAN a Internet directamente, pues no vamos a tener ningún tipo de conexión, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí si hacemos el ping. Nuevamente, pues ya va a estar roto ahí esa sección, ¿sí? A mí me gusta sustituirla más para tener el control de todo el acceso a través de la siguiente regla. Voy aquí a agregar una nueva regla y lo que voy a hacer es dejarla pasar. Voy a utilizar la interfaz LAN y la familia de direcciones va a ser tanto la IPv4 como la IPv6. Protocolos, voy a utilizar el TCP/UDP. ¿Sí? Y voy a manejarlo igual que las anteriores. Voy a dejar el origen que sea cualquiera, el destino cualquiera, ¿sí? Y aquí le voy a poner voy a poner aquí que sustituye a las reglas de abajo. Ajá. Como les digo, voy a tener el control de todo, ¿vale? Doy clic aquí en guardar. Y como ven aquí, pues tengo precisamente la regla que lo va a sustituir. No tengo aquí todavía ping hasta que aplique los cambios. Vamos a ver si es cierto. Ya apliqué los cambios. A veces hay que esperar un momento, pero en general funciona de esa manera. Vamos a ver si no tarda demasiado. Vamos a ver. No sé si me faltó algo. Sí, me faltó algo. Necesito igual ponerle el origen que sea la LAN. Perdón, aquí me equivoqué. Entonces ponemos aquí que sea la LAN net, que es decir, la red de la LAN. Ahora sí, vamos de todo a todo. Guardamos. Aplicamos cambios. Y vamos a ver si ya llega a funcionar ahí nuestra regla. Recuerden que bueno, yo para hacer este tipo de configuraciones utilizo Debian 10, entonces igual lo pueden hacer en Windows, no hay problema, en una Mac. Entonces para que no crean que debe de funcionar solamente así, ¿sale? Entonces prácticamente pues yo lo uso por comodidad, sobre todo para conectarme vía remota. Entonces ya tenemos aquí mi regla que se supone que sustituye a las de abajo, pero no ha hecho nada. De hecho aquí
Me parece que no, sí. De hecho, va a actuar muy lento. Debemos de aplicar más reglas. De hecho, bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ver que también necesitamos, como tengo el control en TCP y UDP, pues necesitamos agregar un bloqueo. Ah, ya me acordé por qué. Como estoy por TCP y UDP, y estas reglas están abiertas a cualquier protocolo, recuerden que el ping viaja a través de del protocolo ICMP, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues agregar esa regla. Vamos a agregar una regla arriba. Vamos a dejarla pasar por la interfaz LAN en la familia de direcciones tanto IPv4 como IPv6 y vamos a seleccionar el protocolo ICMP. Ajá. Aquí de hecho nos dice que si desea que cause eco, cualquiera, ¿no? Vamos a dejarlo en cualquiera. Y pues bueno, lo vamos a dejar así porque el origen puede ser cualquiera al destino cualquiera, es decir, tanto la LAN como la WAN van a ser ping, ¿no? Entonces, con esto, aquí le vamos a poner hacer ping. Ajá. Vamos a guardar nuestra regla. Aplicamos los cambios. Y como ven aquí, pues bueno, ya empieza a actuar nuestra regla precisamente. ¿Sí? Me faltaba ese detalle, disculpen. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, aquí hay una cuestión interesante. Yo, por ejemplo, que utilizo Debian, tengo lo que es el NS Lookup. Ajá. Windows también ya lo trae por defecto en MS-DOS o en PowerShell, como ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aquí hay algo muy, muy interesante. Yo al hacer un NS Lookup, estoy diciéndole que me resuelva a través de un DNS una X dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo google.com, me va a dar la IP, tanto IPv4 y si es posible IPv6, las direcciones que maneja, ¿sí? La IP. Y va a viajar esto a través del puerto 53, ¿sí? Entonces yo voy ahí y como vemos aquí dice que el servidor es el 7.1, o sea, pfSense. La dirección la está manejando pfSense a través del puerto 53, ¿sí? Aquí vemos el gato 53, que es el puerto. Y como vemos aquí abajo, ya dice que es una respuesta no autoritativa. El nombre comercial, pues bueno, es google.com, a quien hicimos el request o el query. La dirección, su dirección IP pública, que nos está dando, obviamente, para México. El nombre otra vez y la dirección IP que le corresponde, ¿sí? ¿Qué pasa si también le pongo a mi dominio esto? Me va a dar mi IP, bueno, va a resolver pfSense a través del puerto 53, el nombre, la IP, en IPv4, perdón, y la IP, bueno, el nombre del dominio y la IPv6, ¿no? Entonces, así está esto. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de servidor? Es decir, me voy al servidor de Google, al DNS de Google, al 8.8.8. Quiero que él me resuelva precisamente esta dirección. Pues bueno, la vamos a dar aquí. Si yo le pongo Google, me va a dar los mismos datos, ¿no? Igual, por ejemplo, si yo pongo mi dirección de internet, también me da precisamente los datos. ¿Qué es lo que precisamente busco para asegurar mi entorno, tanto para vigilar mejor mi red? Pues bueno, necesito cancelar precisamente esto, que cualquier servidor DNS no me resuelva nada. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver DNS list. Vamos a buscar servidores DNS. Bueno, estos son de otros países. Vamos a ver si aparecen los de Google. Aquí está. Es esta. Como ven aquí tenemos una gran lista de servidores DNS. Los típicos son los de Google, ¿no? Entonces, como aquí los podemos apreciar, pues tenemos tanto el primario como el secundario, ¿vale? El QUET 9 que yo les decía que da seguridad, OpenDNS que es muy conocido para poner reglas, Cloudflare que es el más rápido en cuestión de tiempo de respuesta en milisegundos y otros cuantos, ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo pongo el de Cloudflare, me cambia de servidor poniendo la sentencia server 1.1.1.1, ¿sí? Me cambio y ya dice que el servidor por default va a ser
el 111, ¿vale? Quien me va a resolver. Entonces pongo aquí que me resuelva mi página y me la va a dar precisamente, ¿sí? Entonces esto es lo que yo no quiero. ¿Para qué lo aseguramos? Para que PFSense vigile todas esas conexiones, es decir, las conexiones que estén en red local las va a resolver PFSense única y exclusivamente. Entonces el servidor siempre tiene que ser PFSense quien resuelva toda esa parte. Entonces me tiene que mandar a esto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, aplicando una regla de firewall. Vamos a ello aquí, ¿sí? Vamos a aplicar una regla. Bueno, ahorita la movemos, tenemos la posibilidad de moverlo. Y lo que vamos a hacer es decirle que deniegue, vamos a bloquear, perdón, a bloquear todo el paso. Podemos bloquear o rechazar, hay diferencias, a mí me gusta más el bloqueo, ¿sí? A través de la LAN, sí, a través de la interfaz LAN. Y la familia de direcciones va a ser tanto IPv4 como IPv6, ¿sí? Vamos a hacerlo tanto por TCP y UDP, aunque en realidad el puerto 53 funciona por UDP, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a bloquear todas las conexiones, o sea, todo el origen, ¿cuál va a ser? Cualquiera, ¿sí? El destino, cualquiera, pero por el puerto 53, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí bloqueo de DNS de cualquier proveedor puerto 53, ¿sí? Entonces damos clic ahí, perdón, guardamos los cambios y listo, mi regla se puso arriba, ahorita la cambiamos. De hecho, quiero que esta regla se cambie para acá arriba. Podemos guardar, ¿sí? Aplicar cambios para que el ICMP, pues si deseamos hacer un ping, pues que obedezca esta primera regla y ya no pase a las demás, ¿sale? El bloqueo de los DNS, pues no viene por ICMP, viene por TCP, y ahí lo vamos a bloquear. Bueno, vamos a ver si esto funciona correctamente. De hecho, no vamos a tener internet porque la resolución no nos la va a poder dar. Vamos a meternos, por ejemplo, a sony.com, a la página de Sony. Y como ven, ya se quedó ahí colgado porque ya no hay internet, ¿vale? Entonces vamos a ver acá también. Por ejemplo, si nosotros ponemos Google, tampoco nos lo está dando, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos bloqueando todo el tráfico, aunque sea PFSense. Vamos a entrar otra vez a NSLookup. Vamos a ver a igual a Google. Y no. No tenemos solución. Vamos otra vez a NSLookup. Vamos a poner un servidor. Vamos a poner el de Google. Ahí está. Google.com. Y tampoco nos lo está solucionando. ¿Cómo le hacemos para que precisamente PFSense nos resuelva y ningún otro proveedor lo haga? Pues bueno, hay que crear una regla aquí. Ay, perdón. Vamos a crear una regla aquí, donde vamos a hacer la que pase. Vamos a utilizar la interfaz LAN. Y aquí vamos a ponerla por la familia tanto de IPv4 por IPv6. ¿Sí? Que vamos a activar tanto TCP como UDP. ¿Sí? Ya les dije que igual lo pueden asegurar solamente poniendo UDP. ¿Sí? Porque a través de ese protocolo funciona lo que es el puerto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a permitir el origen de la LANet, ajá, en cualquiera, hacia este firewall. Entonces vamos a seleccionar aquí, hay una opción de este firewall, podríamos poner el host, si lo deseamos podemos poner 192.168.1.7, la máscara, todo eso, ¿no? Pero por defecto le ponemos este firewall, ya trae la dirección, ya sabe que es él. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a solucionar a través de los del puerto 53, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí que solo PFSense resuelve sitios. Resuelve sitios, ajá.
Guardamos, aplicamos cambios. Vamos a ver, sin darle clic en F5, a ver si la... No, no nos va a dar. Pero bueno, si nosotros accedemos, pues ya no, ya empezamos a acceder a internet, ¿sí? Entonces PFSense se va a encargar del tráfico, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Vamos a pasar a, perdón, aquí. Y ahora sí, vamos a ver, vamos a salirnos de aquí, vamos a limpiar pantalla, vamos a NS Lookup. Por defecto les digo que el NS Lookup toma nuestro gateway, entonces es el 7.1, es decir, PFSense. Vamos a ver si nos da la dirección de Google perfectamente. Aquí dice que el servidor pues es precisamente PFSense, ¿vale? No explícito, de manera implícita. Más adelante vamos a ponerle esa parte, ¿no? Ahora, vamos a ir a mi servidor. Y ahí nos está solucionando, ¿vale? Entonces vamos a salirnos. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar de servidor. Vamos al de Google. ¿Sí? Ahí entró perfectamente. Eso no hay problema. Y aquí vamos a solucionar con Google. Como ven, se está tardando de más, porque como les digo, quien va a controlar las reglas es precisamente PFSense, ¿vale? Bueno, mientras ahorita nos tira el error de que no lo puede solucionar, aquí está, no puede solucionar. Si nosotros cambiamos a otro servidor, vamos a ver a Google, a ver si lo resuelve Cloudflare. Tampoco, como vieron, ya se está tardando demasiado. O sea, la resolución no la hace tan complicada. Entonces, prácticamente está desconociendo que esos servidores no tienen conexión. ¿Sale? Listo. Ahora, vamos aquí rápidamente a servicios. Vamos a hacerlo más profesional nuestro servidor. Porque si ven aquí, aquí en la... De hecho, lo pueden ver en Windows también. pues no tengo nada que me indique que pues PFSense está controlando todo esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir aquí, de hecho, una máquina virtual para que ustedes aprecien mejor. Vamos a ver esta Windows 10 Mini. Bueno, y ahorita en lo que inicia, vamos a ver a qué me refiero para los usuarios que utilizan Windows, ¿no? Aquí lo vamos a dejar en pantalla completa para que ustedes lo aprecien mejor. Para que sea más profesional nuestra red para el portal cautivo, lo que necesitamos es ir aquí al servidor de HCP, que es algo que se me pasó al principio comentarles. Entonces, vamos aquí a ver. Bueno, tenemos habilitada el de HCP con la interfaz LAN. Vamos a dejar estas opciones así por el momento. Vemos que aquí tenemos un pequeño resumen donde nos indica que nuestra red, bueno, nuestra subred está con la con el segmento 7.0, ¿sí? Diagonal 24 o equivalente a la máscara de red 255.255.255.0, ¿sí? Eso es equivalente a diagonal 24. El rango, de hecho aquí me lo cambió, es del, bueno, me manda de la 10 a la 245, pero lo podemos solucionar. Habíamos puesto que desde la 100 hasta la 200, ¿sí? No sé por qué lo hizo, pero bueno, podemos agregar más pool de direcciones, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a decirle que para que el usuario no cambie los DNS, y por ejemplo, si tiene por defecto el 8.8.8.8, no lo bote, ¿sí? Entonces, que se lo ponga en automático, ¿sí? Vamos a ponerle la 7.1, que es PFSense. El gateway lo vamos a manejar igual, ¿sí? Aquí nada más vamos a asegurar esto. ¿Por qué? Porque miren, aquí por ejemplo, dejen ver si recuerdo la contraseña. Para que vean la parte del DHCP. Vamos a ver esa parte.
Vamos a ver aquí. Uy. Otro usuario, vamos a ver. Y no tenía contraseña. Sí. No, me parece que sí va. Que sí vamos a seguir así. Voy a intentar por última vez. Mira qué. No, bueno, ni modo. Bueno, vamos a ver que el gateway también lo vamos a obligar a esa parte. De hecho, aquí en información de la conexión, bueno, lo tiene que mandar así, pero ahorita vamos a asegurarlo bien. Nombre del dominio, podemos ponerle aquí que sea internet.cajanegra.com.mx, ¿sí? Esto se va a ver mejor. De hecho, vamos a cerrar esta máquina virtual. Me parece que tengo un Windows 10 donde sí lo tengo. A ver. Bueno, aquí inicia. Vamos a asegurar estas partes, porque ahorita vamos a ver cómo es que profesionalmente lo podemos mejorar. Entonces guardamos los cambios. ¿Sí? Y listo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba con el NIO. Voy a desconectarme de la red. Vamos a ver si nos da información de la conexión. Vamos a volvernos a conectar a PFSense. Listo. Ahora vamos a ver la información de la conexión. Aquí no puedo hacer más grande este cuadro, no. No, si no nos ma no nos da más información. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el ifconfig. Este es nuestro puerto. Pues bueno, ahí tenemos la dirección IP, la 100. Y listo, ¿no? Vamos a ver este IP. Este show ADDR. No, me parece que es al revés. IP ADDR show. Ok, aquí. No, tampoco nos da información acerca de nuestra red, porque yo quiero que vean precisamente esos cambios. Vamos a ver si aquí en red. A ver, vamos a ver. Red cableada. No, no nos da ningún ajuste. Como todo ya lo maneja así. Antes sí nos daba Debian un resumen de la conexión de red. Entonces, pues sí, ya no lo vamos a tener aquí, ya no vamos a poder ver precisamente nuestra red. No, esto no sirve de nada. Para que ustedes vean cómo es que se configuró, a ver, vamos a ver aquí en Windows, antes de que se nos termine el tiempo, porque si sí, ya llevamos bastante del video. Bueno, vamos a limpiar aquí pantalla. De hecho, aquí, también hablando del DHCP, podemos ver en este apartado quién está conectado a través de DHCP. Entonces, como vemos, está, bueno, estaba la máquina, el Windows 7, era esta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver aquí. Vamos a ir aquí a Windows 10, porque ya tengo aquí una pequeña configuración. Vamos a. No, de hecho ese no. Es ver dispositivos y equipos. No. No, no, no. Es aquí administrar conexiones de red. ¿Sí?
Vamos a ver que si nosotros quitamos la IP que tenemos, vamos a quitarla. Es que este es de un Active Directory que tengo. Bueno, vamos a ver aquí que nos va a dar este internet. Ahorita se actualiza esta parte. Y como ven, en esta parte, como les decía, se ve más profesional que sus equipos con Windows, sobre todo. Igual también aparece en Android e iOS. Les dice cuál es el sufijo de los DNS. Entonces les dice aquí internet.cajanegra.com.mx. ¿Sí? La dirección IP, que es la 102, que de hecho vamos a comprobarla con esta dirección física. Termina en AA9D. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí está. AA9D. Ahí está mi hostname, que le dio la 7.102, ¿sí? Entonces, así se ve mucho mejor. De hecho, aquí sí vamos a hacer un CM, bueno, ponemos el CMD más bien. Vamos a poner ipconfig all. Y aquí tenemos precisamente esto. Tenemos internet del sufijo internet.caja-medionegra.com.mx, ¿sí? Entonces, así se ve mucho mejor. De hecho, aquí los DNS, si los ven, me indica que el DHCP es el 71. La puerta de enlace es el 71. Y el primer DNS es el 71. Perdón. Gráficamente aquí lo puedo ver. ¿Sí? No, perdón, aquí me equivoqué. Aquí, en detalles. ¿Sí? ¿Qué pasa si era lo que les decía? Si yo cambio aquí las propiedades. Y digo, bueno, es que yo estoy acostumbrado a tener el DNS 8.8.8.8. Bueno, vamos a hacer una prueba antes de. Vamos a darle ping a Google. Ahí lo tengo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le digo, bueno, resuélvemelo por la 888 y la 8844, ¿no? Que muchos usuarios así lo manejan, que porque creen que es muy rápido y todo eso, pero bueno. Aplicamos los cambios, vamos a hacer un ping. Ahí todo está funcionando. Vamos a ver. Sí. Ok. Ah, bueno, también el gateway, ahí como lo están viendo, pues es el que predetermina todo. Entonces, por esa salida también me va a dar este ping. Ajá. Ahora vamos a ver NSLookup. Ay, aquí no me lo da con tabulador, pero bueno. Estamos viendo que el resolucionador nos está indicando que no hay que está desconociendo ese DNS. Entonces, si le ponemos Google, va a decir que servidor desconocido, ¿no? Entonces tarda el tiempo. Dejen, vuelvo a darle aquí. Perdón, aquí. Clic derecho, propiedades. Vamos a poner que esto lo obtenga automáticamente. ¿Sí? Vamos a ponerle google.com. Ah, es que todavía está aquí. Ajá. En ese loco. Ahora sí, está predeterminado que el servidor pfSense resuelva todo eso. Vamos a ponerle google.com. Y listo, ahí tenemos ya internet, ¿vale? Esto es para asegurar un poco más nuestro entorno, porque lo que vamos a hacer con los usuarios que se conecten al portal cautivo, vamos a obligarlos a que pasen precisamente por toda esta serie de procesos que nos van a ayudar muchísimo para precisamente que naveguen de manera correcta y más rápida. De hecho, les aseguro que la navegación a través de pfSense, no sé, de alguna manera comprime datos. Hace que funcione mejor. Por alguna extraña razón ya lo he probado otros firewalls y todo eso. Y pues me ha gustado mucho pfSense, a pesar de que tengo una red 10-100, ¿sí? Y pues bueno, mi internet, pues aquí casero, pues es demasiado corto. El de la oficina es más rápido y más adelante lo van a ver trabajando, ¿sale? Entonces, espero que les haya servido esto. En el próximo video vamos a configurar ya el portal cautivo. Hay dos opciones, entonces les voy a mostrar primero una y después la otra. ¿Sale? Entonces espero que les guste este video. Compártanlo y
Nos vemos en el siguiente. Bye.